Se preparan los moscosos. Vamos a ver qué pasó en el ensayo. Gracias. Los moscosos son una fiera, tienen unas voces potentes y se comen la voz de la hermana. Pero la hermana ya pronto va a aparecer. Ella es su primera vez y está todavía, que ella misma no se lo cree. Disculpas, Pablito, bájale una línea y media a ellos y súbele una línea a ella. Porque la voz de ella es chiquita. Al cantar los cuatro tenemos que medir bien nuestras intensidades, el caudal de nuestra voz. Es totalmente cierto que cada uno de nosotros tiene un color y una impronta diferente. Entonces, la idea es jugar en equipo. Perfecto. Oye, ¿qué diría su papá? Ay, no me diga. No, pero a ver, ¿qué diría su papá al verlos a ustedes? Porque me imagino que este es un sueño que él tenía, claro, desde que los veía chiquitos. Cuando yo les recuerdo a su papá, era para que sus sentimientos afloren y recuerden que esta idea no es de ellos, esta idea es de su padre quería que ellos estuvieran juntos y son unos extraordinarios, entonces hay que aprovechar todo lo que se pueda de ellos. Yo siento que es un honor llevar el apellido de mi papá y una gran responsabilidad. Y también porque él no me pudo ver a mí cantar con ellos y es eso, ¿no? Lo más importante es que la noche de hoy tenemos una canción que sí define lo que estamos pasando y es que el amor es eso, ¿no? El amor después del amor, tal vez. Ya escuchamos a los Chacaltana y es turno de los Moscosos. Importante entrar a esa emoción cuando habló del papá, porque el sueño del papá de los Moscosos era verlos cantar juntos. No la vio cantar a la menor. Así es. Así que ahora es momento de cumplir con esa... con esa promesa, ¿no? Con esa petición, esa promesa. Y nada, no olvidarse que los Moscosos nacieron aquí como un grupo. Y continúen, chicos. Este proyecto que empieza por la competencia de generaciones tiene que continuar. Son increíbles. Cantan. Gran tema de Fito Páez. El amor después del amor. Pero antes, recordarle a la gente que está en el Teatro Canut. Así, humildemente, voy a estar en el Teatro Canut el día 21 de este mes. Y lo más lindo es que voy a estar con Facu. Facu Sanz, que fue mi finalista en La Voz Kid. Así que vamos a empezar a aparecer ante el público. Muy bien, maestra, usted tranquila que todavía no le hemos contado a la gente que ya ha llenado 3 Madison Square Garden. Nada más. El amor después del amor, última generación para el equipo de la maestra Eva y luego tendrá que tomar una decisión y decidir quién la representa mañana en la gran final. Ya están en el escenario, vamos a cantar todos con ellos, Los Moscosos. Hoy más que nunca le cantamos al amor. El amor después del amor tal vez se parece a ese rayo de sol. Yo lo sé muy bien que aprendí a querer el perfume que lleva el dolor. Es la esencia de el perfume que
escenario, Los Moscosos. ¡Qué bandón! Gracias a la banda, obviamente, también de La Voz, que son unos cracks. Chicos, por favor, si fueran tan amables, Los Moscosos por este lado. ¡Wow, maestra! Dos generaciones tan distintas, con una propuesta tan distinta. También un pasito más adelante, chicos, que no sé qué decisión vaya a tomar, la verdad, porque está complicado. Cristian, te escucho brevemente sobre esta presentación. No, cada vez que salen Los Moscosos, me emocionan demasiado, pero o sea, demasiado, demasiado. Me sale mi Cristian rockero que nadie lo conoce y que de verdad que inspiran bastante, ¿sabes? Porque ellos son tal cual, así como están, así para todo el día. Ellos son tal cual y vienen acá a cantar, a vacilarse, a demostrar. Y como dijo la maestra, tienen una fiera aquí en la garganta. Y eso es lo que mata siempre. ¿Será esa fiera suficiente como para que vaya a pelear una gran final mañana en su equipo? Maestra, ¿cuál es su devolución? Bueno, yo agradecida. Esta palabra la han escuchado de todos mucho. Pero de verdad agradecida, primero porque ustedes han tenido la oportunidad de tener esa sensación. No sé si su padre les pidió que ustedes cantaran, pero por ejemplo el mío no quería que yo lo hiciera. No quiso. Mi madre tampoco. La única que me apoyó fue mi abuela. Y ya después, 10, 15 años después, cuando ya yo era media conocida como Eva y John, mi padre recién me hizo caso y me aplaudió una vez, ¿no? Sin embargo, ustedes lo tienen desde chiquitos y siguen una corriente, siguen una herencia. Así que eso es lo bonito. Y lo más bonito es que han sido creados para La Voz Generaciones. Han sido creados para La Voz Generaciones. Y yo sé que ustedes esto no lo van a dejar, porque yo no lo voy a permitir. Vayan preparando cuatro temas en lo que yo pueda hacer. ¡Wow! Cuatro temas, vayan preparando. Muy bien. Donde esté la energía de su padre, que está seguramente en el corazón de cada uno de ustedes, agradézcanlo. De verdad que creo que ha sido un ciclo, el cierre de esa promesa, de esas ganas que tenía de verte, papá, de cantar. Hoy se ha cerrado eso. De acá en adelante creo que Los Moscosos son un proyecto increíble. No lo dejen de hacer juntos. Son realmente extraordinarios. Muchísima suerte.